Bueno, pues esta es nuestra habitación, la famosa habitación del centro de Airbnb, que está bien chida, con bonita vista y no sé qué. Aquí a la izquierda tenemos nuestra cocinita para hacernos nuestro café en la mañana. La neta no sé qué café hacer, pero se ve chido. Es de un pomo reciclado. Acá nuestra tacita, el refri. Que no hay nada. Que no hay nada más que nuestra botella de agua. Tenemos nuestro baño. El baño, la regadera. ¿Qué más quieren ver de un baño? Un baño. La mesa, esta increíble lista que vean. ¡Oh, lo viste! O sea, la habitación adentro tiene una lista de 10. 10 de 10. Pues finalmente tenemos nuestra cama, donde va a quedar ella. Dos camas. Nos va a quedar ella. ¡Qué chido! Pues la neta no sé qué sea. Festival Internacional Cervantino. Pero no, no venimos en Cervantino. Y para colgar nuestra ropa. Y aquí hay toallas y cobijas. Esta chida, chida que tiene en la ciudad de Guanajuato. ¡Oh, Dios mío! Lo más chido que tiene esto. Las callejoneadas son un espectáculo musical, mágico, romántico y alegre, que es recorrido por las calles, callejones y plazuelas más importantes de esta ciudad. Porque poca es la eternidad. Porque poca es la eternidad. Para adorar. Para adorar. Fuerte los aplausos, mujeres. Ella lo tenía. Bueno, ya nos llegamos a detenernos aquí a un lugar bastante chido y está solito. Les contamos que ya fuimos a la callejoneada y está chido, ¿no? Me hicieron regalarle esto. Unas flores. Pues resulta que pues hay un punto en la callejoneada donde nos separan a los hombres con las mujeres. Y yo no sabía eso y ella se llevó mi cartera. Entonces en un punto me pidieron que... pues que para hacer una actividad bonita le compráramos esto a nuestra pareja. Pues yo no tenía dinero, ya tenía la cartera y pues me terminó prestando un chavo y nunca le pagué. Jefe. Que costaban 100 pesos. Pero aparte el costo de la callejoneada son 160 pesos. Y aparte te hacen dar una propina. Ajá. Para que traigan suficiente dinero. Sí, está todo muy caro. Están los bares abiertos. Antros, todo. Uh-huh. Pero sí, pero está chido y nos detuvimos a descansar un rato. La gente está chido, creo que vamos a aprovechar para una sesión de fotos aquí. Por cierto, si subes por este callejón, llegarás al monumento al Pipila. La fila para el callejón del beso. Nos vamos a tomar una foto ahí. Aquí estamos tratando de tomarnos una foto. Después de una hora creo que ya. Ya salió una. Este spot que está en el callejón del beso. Ya vamos de regreso para el Airbnb. Porque nos vamos a cambiar de outfit. Yo no. Para estar más cómodos. Y vamos a almorzar porque no hemos almorzado. Lo bueno es que el Airbnb nos queda bien cerquitas de todo. Bien. Lo único bueno porque al dormir, rayos, no se podía. Porque era... no se podía dormir. La gente trae la fiesta en la sangre aquí. Y toda la noche eran las 3 de la mañana y no se callaron 4. Sí, no dormimos nada. Pero si ven mis ojeras, es eso. Ya nos vamos a buscar algo para almorzar, porque no hemos almorzado. Ay, pero ahora sí ya vamos a
turistear. Porque nos la hemos pasado tomando fotos. Si nos ven con muchos outfits diferentes, es que nos venimos a cambiar a cada rato. Si la ven. Si me ven, más bien. Sí. Estamos tratando de buscar una playera para Jesús. Pero no encontramos. Hay puras guayaberas. Y como que no. Don't like it, pero no sé. A ratito a ver qué. Pero no me quedaba. Es que tengo que hacer más grandes. Es que están muy grandes. Pero pues ya vamos a ver. Ya nos detuvimos a almorzar aquí al mercado. ¿Cómo se llama? Hidalgo. Mercado de Hidalgo. Que no tengo nada de. Ya pedí mi agüita de comida. Agarramos un tour. Agarramos un tour. Que nos costó por 150 persona. Por persona, pero te lleva pues a muchos lugares. Sí, la neta no sabemos si es muy caro o muy barato, pero. O sea, no es barato. Y ahorita pues, vamos a comer. Yo me pedí un chile relleno. Yo, ¿qué pedí? Unos burros. Ah, es cierto, es un burro de milanesa. Ok, ya llegaron los burritos. A ver qué tal. Vamos a aventar una monedita para pedir un deseo. Una, dos, tres. Familias de aquí salían a un panteón clandestino, a una fosa común. Así fue como se llevaron el oro y la plata a España, que es donde se encuentran las reservas de oro que deberían estar aquí. Aquí lo que quedó fue pura historia. 500 años de historia llevan estas minas a nivel nacional y aún sigue la historia. Ahora son canadienses los que se están llevando el oro y la plata del país. El 70% de empresas mineras aquí en el país son canadienses y lo peor de todo, con los gobiernos anteriores, ninguna empresa en el país pagaba impuestos. Por el hecho de generar el trabajo y el empleo, este fue el acuerdo al cual llegaron los gobiernos del país con los extranjeros, pero ahorita con este nuevo gobierno actual ya se están quejando porque les está cobrando el impuesto. Aquí estamos ya en la lóndiga de Carnaditas, paramos a descansar un rato porque tuvimos un tour bastante cansado, ¿no? Sí. Y en los últimos momentos aquí en Guanajuato vamos a ir a ver si vamos a un bar o algo, ¿no? Sí, a ver si vamos a Monumento al Pipila. Mañana fuimos, pero había mucha gente. Demasiada gente, era demasiado agobiante. Está. A ver si se alcanza a apreciar. Súper chido. Vamos a buscar algo de comer.